Mi nombre es Horacio Armando Maldonado, para servirle a Dios y servirle a toda la comunidad cristiana en esta tierra. Amén. Hermano, yo quiero hacerle una pregunta en este momento. Primero es, ¿cómo usted escuchó de la palabra del Señor? Pues yo, en un tiempo como en el 94, ¿ah? Yo escuché al hermano Rafael Rodríguez en una radio que se llamaba La Luz de Radio Luz, ¿ah? Y ahí fue donde yo le dije a mi hermano Rafael, a través de un timbrazo de teléfono, le dije yo, fíjese que yo deseo verlo cara a cara, porque yo sentía que él me estaba hablando directamente a mi forma de vida que yo llevaba. Entonces me dijo él, véngase, aquí estoy en Radio Luz, dijo, y yo también quiero verlo cara a cara, me dijo, y me vine, pues, ¿verdad? Y así fue como yo lo conocí, y él presentó mis hijos al Señor aquí en este lugar, aquí fue por donde a él también lo conocí. Ajá. Yo realmente tengo ahí un diploma donde él me dio firmado, y con esa firma que está ahí, digo, siempre me acuerdo de él, ¿verdad? Y así fue como yo conocí este lugar y estuve en las campañas allá en el Parque de la Industria. Y por eso es que no se me olvida hoy que realmente, pues como dijo mi hermana, hoy hay mucho predicador, pero esa palabra no edifica. Más bien a veces destruye y se quejan de que realmente las ovejas se van. ¿Por qué se van? No lo sé. Porque a veces, como dijo mi esposa, esa palabra que da el hermano Rafael Rodríguez no golpea, sino edifica. Es una dulzura para nosotros, es algo agradable para nuestra alma, pues, ¿verdad? Amén. Incluso, pues, yo me gozo hoy con ustedes, siento que son mis hermanos y que realmente, pues, tal vez un hermano carnal no hace lo que ustedes están haciendo conmigo ahorita, pero yo sí me siento que son hijos de Dios y que tienen gracia de Dios y que eso me va a ayudar a levantarme a mí, porque realmente, pues, ¿verdad?, cuando oigo esos mensajes por la UCB, nosotros lloramos, nos alimentamos y realmente, pues, oramos como a las 2 de la mañana, entonces nos levantamos ahora a pedirle por el hermano Rafael Rodríguez, y una vez oímos por la UCB que él dijo, hermanos, dijo, oren por mí porque siento de que hay amenazas, dijo, espíritus así, ¿va? Entonces vengo yo y le digo, gracias, hermanito, porque usted en un tiempo vino y sembró aquí. Aquí dejó un soldado, le digo yo, ¿verdad? Y ese soldado, pues, también va a pelear la buena batalla. Y ahí empiezo, pues, cada mañana levantémonos a orar por el hermano Rafael Rodríguez, porque realmente se lo tiene ganado. Ya nos llenó de esa comida viva. Nos estamos bien llenos y realmente, pues, vamos a luchar también por él, porque si él en un tiempo luchó por nosotros y está luchando por Guatemala, también nosotros vamos a hacer lo que él está haciendo. Hermano, ¿y cómo se siente? Porque ya saludó al pastor hace unos segundos. ¿Cómo se siente en este momento usted de que esté nuestro pastor Rafael Rodríguez acá en Guatemala? Pues yo me siento bendecido, hermano, porque es un privilegio a la vez, por eso me vine, yo vine como a las 9, dije, voy a ir cuando lo entro, porque lo quiero ver, ¿ah? O sea que desde las 9 de la mañana está, sí, esperando. Ajá, y yo lo quiero ver, dije, mi satisfacción es verlo, porque ahí es Dios en él el que viene, yo no voy a mirar al hermano Rafael Rodríguez, sino a Dios en él, dije yo, ¿ah? Y realmente me vine clamando todo, porque a pie le entré, ¿verdad? En eso que dije, yo voy a salir y afuera lo voy a esperar, pero el frío estaba algo así durito. Entonces me dijo el hermanito que está a la puerta que me entrara, y así como yo entré, ¿verdad? Y realmente, pues sí, lo que yo necesito es ver a mi hermano Rafael. Y entonces me dije a mi esposa, yo me voy a ir. Le dije yo, ay, mira vos, si haces el almuercito te quedas. Voy a ver, consigo un saldo ahí, lo voy a llamar, dijo. Y yo oí cuando ella estaba llorando y que no pudo ya ni hablar, hermano. Entonces, pero no se quedó conforme, ¿verdad? Volvió a llamar otra vez y yo derramando mis lágrimas allá, ¿qué hacía? Porque como es mi cónyuge, ¿va? Yo siento lo que ella siente, ¿va? Y realmente, pues, para
para mí es un privilegio ver al hermanito Rafael Rodríguez, a pesar de todo lo que ha pasado y sufrido, porque ser siervo no es fácil, ¿verdad? Entonces, esos testimonios de él llegan hasta lo profundo del corazón. Y si hoy está en Guatemala, realmente es porque Dios es grande y maravilloso. Dios en él viene, en ese cuerpo, en ese templo, en esa casa, en ese tabernáculo. Dios viene ahí a querernos revestir nuevamente del poder de Dios. Porque en lo que él se fue, quedamos nosotros como que no había comida, ¿ah? Pero hoy que miramos y oímos que ya está en Guatemala, como que realmente ya las tierras están trabajadas para volver otra vez. Y que no es un predicador, pero que usted se lleva, ¿qué es lo que se lleva y cómo le habla a las almas usted? Pues a mí resulta de que me invitan para orar. Ajá. Y cuando hay un enfermo, yo siento esa necesidad de ir a verlo. Ajá. Tal vez no puedo hacer nada económicamente, pero digo yo, llevando una oración o llevando un mensaje de mi hermano Rafael Rodríguez, puede hacer que se avive y puede hacer que se levante, ¿verdad? Entonces realmente ese sentir lo tengo, y realmente hoy pues mi grabadora se jodió un poquito, disculpen las palabras, pero mi patojo, también tengo un patojo de 20 años que él intenta chapucearlo para ver si realmente ubicamos esa voz de mi hermano Rafael Rodríguez, porque es una voz que nos alimenta bastante. Una voz refrescante. Amén. Dice la introducción. Gloria a Dios, así es. Entonces, nosotros vivimos por esa palabra que el hermano trajo a Guatemala y que va a seguir trayendo, pues, ¿verdad? Porque lo oímos a través de una UCB que mi patojo los graba, ¿ah? Y eso nos llena a todos. Y ahora mi patojo también le pone atención a esos mensajes. Entonces, no es necesidad realmente de que yo lleve a mi patojo a la fuerza a una congregación, sino me doy cuenta de que por el oír viene la fe. Y hoy pues él se siente un joven del hermano Rafael Rodríguez también, y él nos ayuda a que nosotros lo podamos ubicar a través de una UCB, porque los patojos son tan listos, ¿verdad? Entonces él nos ayuda, y realmente pues verdad para mí. Entonces usted va a orar por los enfermos y después les pone una predicación del pastor con una bocina. A ver, platíquenos ese detalle. Fíjese que ahorita yo primero voy a, como decir al presidente, a pedir audiencia, ¿va? Para ver si me permiten llevarles un mensaje a través de una UCB, ¿va? Y luego ellos me dicen que sí está bien, ¿verdad? Entonces yo trato de llevar una mi guitarrita que estoy medio aprendiendo, ¿va? Y empiezo a cantarles y empiezo a orar, y realmente, y eso te les digo, ahorita les voy a poner el mensaje que ustedes van a escuchar. Y he oído mensajes, la mano poderosa, ¿va? Bajo la mano poderosa, donde dice, parece que primera de Timoteo, creo, parece. Y luego, donde oigo aquel mensaje donde Elías, ¿verdad? Aquella una miserable mujer lo andaba persiguiendo para matarlo, ¿va? Y todos esos mensajitos así me los llevo yo y los transmito a través de la UCB. A ver, hermano, una UCB la conecta a una bocina. Ajá. Ok. Ajá. Y de ahí les pone el mensaje después de que les canta con su guitarra. Ajá. Les pone la predicación. ¿Y qué ha visto en aquellos hermanos, hermanas o personas a las cuales usted, Dios le pone que vaya a ministrar? ¿Qué ha visto como resultado de esa predicación que pone? No es para que los hermanos que me están escuchando nada más y están viendo a mi hermanito, los mensajes que él pone son los mensajes de nuestro pastor Rafael Rodríguez. Cuando él dice que su hijo baja los mensajes, los está bajando de la internet y lo está poniendo en una memoria para que él, cuando vaya a ministrar, poner las predicaciones, ya sea los enfermos o aquellos que le permitan llevar la palabra. ¿Cuál es la reacción de los hermanos o qué usted ha visto a través del mensaje? Pues lo que veo yo de que realmente pues ellos se unen a mí también a través del mensaje. Y me dicen, qué lindo mensaje, hermano, me dice, esa palabra tocó mi corazón, dicen, ¿verdad? Pues qué me alegra, le digo yo,
porque lo que yo necesito de parte de Dios es saber qué hice y qué hizo ese mensaje en el corazón de las almas. Entonces yo me voy agradecido y digo yo, ya oyeron ese mensaje de mi hermano, ya no tienen excusa. ¡Aleluya! Porque ese mensaje de mi hermano impacta, dije yo, si a mí me impactó, ¿por qué no va a ser el trabajo en el corazón de aquel otro? Hermanito, muchas gracias por esta entrevista, ¿verdad? Por darme el privilegio. Porque soy un hombre sin letras, pero con algo especial en mi corazón, esa gracia que Dios derramó en mí para poder ser un instrumento que realmente recibiera también de parte de Dios la palabra de Dios en el hermano Rafael Rodríguez, porque es para mí, el pastor Rodríguez es mi pastor, y aunque esté donde esté, es mi pastor y yo no lo niego. Amén. Y eso es mis palabras, hermanito, y que Dios me lo bendiga. Mi nombre es Horacio Maldonado, para servirles a Dios y a todos ustedes, la congregación. Jesús. Amén, hermano. Es el camino, la verdad y la vida. Amén. Dios le bendiga.